se jugaba la vida. Ah, en cambio, el América, América no lo entendió así. Se está, felicidades a los Pumas. En cambio, por América el jugaba de por el papá. Liderato. Nada más que todavía lo tiene. Felicidades al pero felicidades a que los venga Pumas con el cuento por vencer de que el América este el otro no. Pero yo sé hablen, quién está de tu lado del en esta equipo mesa. Ganador, el equipo que ganó, que jugó bien, que se impuso en muchas ajá cosas, se impuso Pumas. Habla de esto. ¿Influyó o no influyó en no el arbitraje? No me fijes con la del otro lado de las cadenas. Que no te influya, que no te influya. Que mi equipo ganaba, yo hablaba de mi equipo. Ajá. Mi equipo perdía y yo hablaba de mi equipo. Ah. No, esta televisión ya se acabó, mano. Ay, por Dios. Acepta, por acepta Dios que Pumas ganaron, jugó bien. Ganaron el título de los Pumas, de vencimos a papá y a un torneo. Ah. Eso es lo que ganan los Pumas. Uy, van a festejar esto. ¿Cuánto quieren otra vez? ¿26 torneos? Porque sí, son los que llevan sin ser campeones. Oye, 26 torneos. Este año es el año del eclipse, ¿eh? ¿Influyó o no influyó el arbitraje? No, yo creo que hay que analizar muy bien el partido. Yo creo que la fortaleza de Pumas es jugar completos con ajá sus dos centrales, que son sí muy buenos, con Caicedo, con Ulises bueno, Rivas, no, el trabajo de Suárez con Huerta para tirarse para atrás, meterse cuando sea necesario. Concentración total. Hay partidos donde sabes que vas a jugar y que necesitas la disciplina, la concentración total, cero tarjetas, jugaron al límite. Hermano. Al límite. Y realmente el Pumas empezó tres pataditas acá a Fidalgo. Luego te rotó. Espérame. Tú una, tú otra, le vamos dando poco a poco. ¿Qué eran concentración de amarilla? Total, eran de amarilla. Intensidad total. Y ganó merecidamente Pumas jugó. Te hice una pregunta y no la respondiste, hermano mío. No, ¿influyó no el arbitraje o no? Ya te dije, a ver, no, hay jugadas que para mí son dudas. Lo de Huerta tiene que ser expulsión. Ahí está. Tiene que ahí ser está expulsión. Para mí tiene que ahí ser expulsión está porque Brian Rodríguez está, número uno, distraído. Número ajá dos, sin fuerza, porque tú no estás esperando el choque. Claro. Y le pega un claro cuerpazo, me parece que tiene que ser influye expulsado. Después hay tres influye patadas, un pisotón y dos patadas. Pues me estás dando la razón, Richard. Pataditas que sí se repartieron asquerosamente los golpes. Futbolísticamente, yo creo que América dijo, no me voy a enganchar, porque ajá vienen cosas importantes para sí nosotros. No voy a ganar mucho si gano este partido. Y creo que ahí bajó su... Lo de su Huerta era amarilla, lo mucho, creo Richard que es merecido el triunfo de Pumas y ganó. No, no es merecido, Ricardo. Ricardo, si tú todavía estuvieras de directivo, te hubieras quejado de ese patadón de lo de seguro, espérame. Ahí está. No, ahí está. No le preguntes, no le preguntes de directivo. Pregúntale si algún día de jugador él provocó a alguien o no. Pregúntale. A ver, pregúntame, como que no vi hoy yo. Ricardo, ¿alguna vez, fíjate, de jugador, sí, cuando estabas ya sea en Necaxa, sí, en sí América, en Chivas, provocaste en la a selección alguien? En la selección, ¿provocaste a alguien? Sí. No, sí. El Tuca te lo dijo porque el Tuca recuerda algo, ¿eh? Sí, sí, la verdad. ¿Cómo? Sí. Bueno, ¿cómo? ¿Se vale? Te voy claro a decir, ¿se vale? Es parte de la estrategia, ¿sí?, de golpear. ¿No? Yo provocar creo que difícil encontrar centros delanteros tan provocadores como Ricardo. Tú provocabas, ¿no? ¡Cochinón! ¡Bueno, cochinón! De palabras, de palabras, ¿cómo trabajabas a los defensas? Pues sí, correteando, provocando, no, chocando. No, y le decías y le hablabas, sí, y... Sí, sí, sí. La paqueta. Ah, o sea, no podían sí, 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 tenían que hacer sí, eso. Palabras no, pero espérate, dentro de lo que acaba es válido. Sí, es parte es válido. De. ¿Es válido? Pues, claro. Claro. Sí. ¡Qué cochinón, eh! ¡Ay, qué no, cochinón! Sí. O sea, el delantero está en desventaja siempre y siempre estás de espalda, siempre tienes poco tiempo y espacio. Es válido. Qué bueno que no había VAR en su época, los hubieran expulsado los tres. A lo mejor, pero sí, Rafa, me conocía. O a lo mejor hubieran expulsado también, como él dice, a muchos defensas que nos cosían a patada. Sí, mira, te voy a decir una cosa. Antes, hasta con aguja de que nos picaban. Sí. Y estaba mal. Sí, sí. Y estaba mal. Con palillos picaban también. Como ustedes se habían acostumbrado a eso, a la época de las cavernas, no piensan que estaba bien. Eso es antideportivo. Sí, pero o sea, entrar a una cancha. Y lo de Quispe. Lo de Quispe es una entrada, para mí, sin ninguna intención de lastimar. Yo supongo que la producción tiene la fotografía. Y se da un contacto muy violento que pudo haber terminado en fractura. Pero no hay intención, aunque no se califica, estamos de acuerdo. Pónmela ahorita. Es la inercia de la jugada, ¿qué opinan ellos de esto? Es inercia de la jugada. Tienes la fotografía. Y no va con la fotografía, la ponemos con Rafa después. Él va con la intención de jugar la pelota. Está cagada con yo la fotografía. Y en el movimiento lateral...
porque no es frontal la llegada de Lichnowsky en el movimiento, porque lo vemos, él empieza la barriga cuando apenas está dando el paso Lichnowsky, y ahí se encuentra. Sí, exacto. Ahora, sí es muy, muy aparatosa. Sí, sí, sí. Es pero una entrada brusca. ¿Qué te parece eso? Pero no, mal. Justifícame eso, Rafael Puente. No, no, justifícame eso. Ay, yo empecé a hacer. Este es juego de hombres. Justifícame eso. Juego de hombres. Eso es de asesinos. Juego, de asesinos. Juego de contacto. Ay, sí. Claro. ¿Así? Si te enseño, ¿así? Si te enseño las. O sea, ¿cómo terminamos? Y no estaba bien. Nuestro, y no estaba que, bien, hermano. No, no está bien, no pero es parte. Bien. Es parte del trabajo. Es parte de. Trabajas, había, trabajas con tu cuerpo y estás en riesgo. Merecía roja, no Quispe. No. Es una jugada en la que incluso va, sí, perdón, yo la vi diferente, va sin intención así y jala como para jalar la pelota como de tacón. Y toca. Ah, o sea, por supuesto que hay contacto, pero me parece yo que yo no pongo el freno de mano, atropello a alguien. Toca es, la pelota. No, no metan a la cárcel porque no tuve intención. Está bien calificada por el árbitro. Híjole, Ricardo Peláez. Oye, híjole, ¿y qué necesidad de que poner te compre, una foto que te conozca, de esta, en las redes sociales para decir, mira, pobrecito, ay, por Igor, amor de Dios, Igor, sea un poquito macho. Igor tiene que perdonar porque él es muy religioso y dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a. ¿Qué tiene que ver? Igor, Dios acá, se le acercó Huerta Dios. Y se le acercó no sé quién. Lo tiene que perdonar, sí, no hay problema. Discúlpenme, todos ustedes, ¿qué? Yo pido hoy ante la comisión disciplinaria que ustedes también sean suspendidos por todo lo que están diciendo. No, bueno. Por todo lo que están diciendo. Y es probable que tengas eco. ¿Cómo están? Claro. ¿Cómo están? Claro. O sea. Jamás creí que fueras antiamericanista tú. No, no, claro. Del profesor, lo sé. Oye, espérame. Uno, dos, tres. Ricardo, pues ha estado en varios cuatro equipos. Cuatro americanistas y un Puma. ¿Sabes qué tiene que hacer? Si el América mete una carta. Ajá. Porque lo de Brian son dos partidos, porque son patadas. Sí. Si mete una carta diciendo que no, hay provocación, le van a quitar uno. ¿Le van a quitar uno? Claro. Okay. Pero si no mete la carta, pero no entonces el chino debió ser expulsado. Sí, para mí sí. Ah, yo está. Pienso que ahí amonestado. Te voy a marcar un penal a Henry Martín. Yo pienso que amonestado. O sea, la suspensión se va a pegar a lo que diga la cédula arbitral. Sí, claro. Si América no mete, no le van a quitar. No le van a quitar. Si mete, le tienen. Pero hay video y se puede investigar. Le tienen que quitar un partido. Exactamente. ¿Por provocación? Sí. Bueno, digo, de alguna forma no hay pelota en juego y llega y le da un llegue. Ahora. Oye, platícame una ahora, cosa. El América tiene que imponerse al arbitraje, eso es cierto. Y no se impuso el arbitraje, Fernando Guerrero. Ahora, oye. ¿Qué se quiere? Impone de otra forma. ¿Sabes si quiero destacar se impone un poco? De otra forma. Porque ¿qué muchas destacar? Veces lo hemos cuestionado. Sí. ¿Cómo mejoró Funes Mori? Sí, chocó con todos. No, corretió, ¿cómo no? Metió. No, jugó un partido. Ahora resulta que los Pumas son una maravilla. La primera pelota que le pone a Huerta. No, no son una maravilla, nada área, más que ganó bien al América. En el torneo le ganamos a papá. Sí, sí. Felicidades. Ah, no te voy a decir pues medio gol, pero va a jugar. ¿Qué me iba a preguntar usted? No, de acuerdo. Hizo dos, tres cosas muy interesantes que tenía tiempo de no hacerlas. Funes Mori jugó muy bien. Sí. Tu capitán, cuando está saliendo el jugador expulsado, todo lo que le dice. ¿Te imaginas lo que le dijo? Sí. ¿Ah? ¿Y estuvo mal lo de Henry Martín a Brian Rodríguez? Yo creo que no es el momento. No, pues ahí. Ahí no era el momento. ¿Es en el vestidor? No, yo lo comparto. Yo pienso que está bien que se lo haya dicho ahí. No, ¿por qué? Poner en evidencia un compañero. ¿Por qué es en ese momento cuando está afectando al equipo? Pero no puede que entienda justamente. Claro. A ver, pero ¿qué corriges? Pero ya vimos lo del Chino Huerta. No corriges. ¿Pero qué es lo que corriges ahí? Y corres el riesgo de que se voltee y te tire. No, pues le haces saber de que los estás dejando con 10 en un partido importante como el clásico capitalino. Entre los dos.